El sábado de la tarde salimos a clasificar, eh, quedé tercero. Eh, el domingo a la mañana nuevamente de clasificación, eh, quedé cuarto. Bueno, largamos la final, eh, todo bien, me pongo tercero ahí nomás en la primera vuelta y empezó una falla, me quedé sin presión de nafta. Se rompió algo de la, la bomba de nafta. Así que entré a boxes ahí nomás, arrancó el auto de vuelta todo, y, pero en la horquilla ya me tiré abajo porque se paró del todo. Así que una pavada es, pero me dejó sin chances de nada. Es si no pudiste ni siquiera largar la final. Sí, sí, largué la ah, final, no, no, no. como te dije, me puse tercero ahí nomás este, ah, y venía ahí los tres pegaditos, veníamos, tenía un auto para ir a pelear, pero bueno, desgraciadamente, viste, los fierros son así, la bomba en asta dijo basta y bueno a pensar a hacer otras cosas el año que viene innovaciones que yo no había hecho en otras carreras porque siempre me anduvo bien lo que tenía así que bueno vamos a el año que viene vamos a tratar de encarar las cosas con más con más ganas y, y tratar de llegar a la cima la semana anterior hicimos una nota donde bueno así es un balance de lo que había sido este año y este domingo cómo estuvo teniendo en cuenta que los dos hermanos como decía vos este bueno eh, peleaban por el campeonato uno de ellos se quedó con el campeonato Sí, eh, Marcelo, el que bueno tenía menos chances que su hermano, bueno su hermano en la clasificación del sábado se pegó una piña que después yo te voy a dar el video para que lo veas, eh, una piña terrible, bueno no lo pudo recuperar el auto, el auto no le quedó bien y viste vos lo veías que se, no no rendía el auto porque quedó desalineado, el golpe fue muy fuerte, pero bueno. Eh, el Marcelo también lo merecía el campeonato porque viene de muchos subcampeonatos. Así que, bueno, incluso cuando lo fui a saludar me dijo: Bueno, el año que viene es para vos, me dice, porque yo también vengo ahí luchando la igual que él. Es decir, bueno, lo fiero, como decía, no hay que tratar de trabajar y seguramente ya pensando el 2018, ¿visto? Sí, sí, señor, tengo un equipo muy lindo y bueno, y ya y con todas las ganas del año que viene de ir a pelearlo el campeonato, sí o sí. Beto, como siempre, muchas gracias porque cada vez que hemos venido a requerir una información, una nota, te has prestado para esto, eh, desearte un buen año y bueno, ¿y por qué no que el año que viene pueda estar más arriba todavía? Sí, sí, realmente sí. El año que viene vamos a ir con todo. Este, y la verdad, ayer muchísima gente de Maquena fue a verme el circuito y bueno, la verdad que me, me amargué mucho porque qué sé yo no les pude dar un resultado lindo. Bien, pero lo importante es que la gente te acompañe, ¿no? Si ha conformado ahora, como me decías recién el otro día, un equipo de muchachos que se han acercado, ¿cierto? Y bueno, toda esa gente te mueve, más gente que te hace sentir bien más allá de los resultados, ¿no? Sí, por supuesto, sí, un grupo, un grupo hermoso se ha formado, viste, y, y bueno, este, con muchas ganas para el año que viene, pues están todos, viste, están todos con la onda de que bueno, vamos a ir para adelante el año que viene, están todos muy entusiasmados, así que allá vamos ahí.